Buenos días, buenas tardes, noches, bienvenidos a Star Racing. Estamos en el circuito de Longford High Climb. Hello, guys. ¿Cómo estáis? Hello, feliz domingo. Cuidado, no os peguéis a la línea amarilla. Yo no voy a pasar a nadie. ¿Quién está aquí? Santiago, claro, vale. Yo tengo tu línea. No, Blade Runner, al lado tuyo. ¡Dale, Mater! Me ha hecho la mano de tirarme, pero por supuesto no me voy a permitir tirar. ¿Quieres ese por la hierba? ¡Mato! Joder, ya tengo que medio me da tira. ¡Uf! Un mate destrozado central, ¿dónde vas, tío? Me da mucho miedo Titanium aquí. Uf. Uy, Dulichi, cómo se la ha colado. Pues bueno, vale, si quieres ir lento. Se ha pasado un poquito de lento, ¿eh? Sí, de lento, valentísimo. Adiós. Lo toqué. En realidad estuvo bueno. Schneider. Me da que Schneider se ha ido a las arenas. Y ya no, también creo. Ha dado la gracia al principio de la carrera. ¿Quién está intentando? ¿Autogato? Creo que me empujó. Sí, pues no te alcanza un poquito. Te doy un poquito de rebufo. No, no te da. Ojito, ¿eh? Uf, Titanio, cuidado con Titanio, ¿eh? ¡Uf! ¡Capor! Vais muy juntitos ahí. Qué frenadón ha hecho Capor, tío. Ah, tengo que levantar porque me como el puente. Voy, Titanio. Dulicia de rueda. Uy, Finn va a la 21 nada más, ¿eh? Cuidado, se va por la nube. Ahora cuando llega a fila de recta hablamos de nuevo. Ya, ahora en esta recta de aquí, de hecho. Aquí vemos lo bonita que es la cámara de televisión en este punto. Esto es un buen streamer, sí señor, con la cámara de televisión. Hala, ya está. Me ha cerrado, tío, me ha cerrado. No, hombre, no puedes hacer eso. ¿Quién? ¿Viste? Uy, pues está. ¡Hullo! ¡Upa! Va por culo. Se ha salido unos cuantos, ¿eh? Ha pasado por meta. Pasa muy seguido. Uf, cada vez más gente. Es cuando Pampa pasa por meta, justo además, ¿eh? O sea, cuando la cabeza sí. Pasa por meta, vaya. Hostia, Pampa, que te has cargado a media Alemania. Cabrón, Jumeiste, tío. A castigar, señor. Han caído muchos, ¿eh? Entre ellos Finn, por cierto. Finn, Ben... esto se reinicia 100%. Aunque así estamos más bien. Menos burto, más claridad. Bueno, mola. Ahora porque estamos todos seguidos. En cuanto paremos, va a correr solos. Es que hasta la 15, todos seguidos. ¿Cómo no? Se va a llenar el server 2, ya está. Server 3, tiene que ser. Por 3. Pasa eso, cuando alguien tiene pin alto, a mí me pasó, pasé meta y se cayeron varios. Sí, es verdad. Qué cagada, boludo. Ayer también pasó una vez y te tiró a ti. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Cuando alguien de pin alto va primero? No, cualquier posición. A veces pasa y se caen varios al mismo tiempo. Yo iba a mitad de pelotón y... Está claro que cuando tú pasas por meta te la bajas a Molleri. Ya no está deseando que reinicie. Vete, tonto, vete el otro. Ah, no me jodas, eh.
Claro, porque vas último, pone que alguien le ponga. Tengo unas ganas de ponerle. Por ahí se pierde velocidad de pompa. Pues qué putada, porque ahora, joder, voy cuarto, cojones. Ya nos ha mirado. Pues igual lo reinician, ojo, ¿eh? Me se ocurra dar el escape. Exacto. Pregunta. Pregunta a mí, no me pregunte. Pregunta a la gente que está afuera. A nosotros no nos interesa el reinicio. Que depende también de la clasificación que vayas a hacer. ¿Qué pasa, Titanium? Blade Runner se ha pasado 20 pueblos y medio en la última curva. Autogato se pasó. Autogato se acaba de comer. Pero Blade Runner lo tenéis a 5 kilómetros por delante en la última curva. Le da escape. Se ha chocado contra, creo que hacía motor cero. Es que esta carrera así no va a volar. Ahora mismo en la posición que los adelante no los cojo y el de atrás le da a puro atacarme. Hombre, también quiere restar. Pero no sé lo que ha dicho, mejor no ha dicho eso. Hombre, teniendo en cuenta que va el último escape, ¿eh? Ah, entonces van a reiniciar. Me cayó mucha gente, boludo. Yo hasta que no reinicie no debo acelerar. Sí, lo mismo. Yo no tendría problema. Ok. Uf, vaya. Lagazo. Lagazo espectacular que le acaba de dar a alguien ahí. A ver, que esto es campeonato. ¿Y ahora qué hacen? ¿Una quali o qué hacen esto? No. Así como está, ya está. Pues yo me lo doy de campeonato, ya te digo. Bandera observer, no sé qué significa. 8. Sería alguien bueno que alguien tradujera. Todos al server 8. ¿Nos vamos? Yo voto que sí, ¿no? Y sí, ¿no? ¿Para cuánto quedamos? Es que está aquí aumentando todavía, Gaspar. Vámonos. No, sí, nos vamos, venga, fuera. Server 8 Ristar. Guarda en setup. Sí, ya está. Haga una vuelta. ¿Dónde está el server 8? Yo no lo veo. Lo van a poner ahora, entonces. Meteos en el chat de Alemania. Obviamente. ¿Y el otro server? ¿Por ahí 9 en el otro server? El día que voy segundo, que hasta estuve, podría haber ido primero, me cierra el server. Sí, encima de que la carlía, por la mierda tu ping, encima te va a quejar. ¿No hice lío? Tú galeaste tú, claro. Vale, ha dicho Bjorn que van a empezar un nuevo server ahora. ¿Está en el lobby hard? Sí. Estoy en el chat de Alemania. Les he preguntado que pongan algo.
Nice, no, con Maestre me cago en tu puta madre. Me ha cogido el tío y me ha echado la hierba, tío, para no darme rebufo. ¿Quién? Maestre. Server 5 otra vez. O server 5, ¿cómo está server 5? Server 5. Speed. No, gracias, prefiero sin drogas. Ah. ¿Qué venden el Speed allá también? ¿Aquí? En la lata de Speed, bebida energizante. Speed no. Ah, no me suena. Aquí vende. ¿Y qué es el Speed? Speed, droga. Droga. Metanfetamina de esa. En pastillas. Acá Speed es una lata de energizante. De tipo Red Bull. Bueno, voy a dar una vuelta. Estamos de vuelta. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Va directo? La pena. Supongo que era directo, pero si me da tiempo a dar una vuelta, pues la doy. Aunque sea. El lagazo me dio cuando entró Mojeri. Mojeri, ¿qué haces acá, Mojeri? Andate al otro server. Chanta. Mojeri, Pampa, Oso, demasiado, demasiado para este server. Es demasiado. Mojeri, te ladri, boludo. Yo creo que esta gente no sabe. Uy, es que es lagazo cuando entra gente, ¿no, tío? Un poquito. Han pasado 20 minutos de quali, ¿no? Esto será quali, ¿no? Tengo ni idea. ¿Quali? Sí, es quali. Es quali. Entonces voy a... ¿Quali? Listo, voy a... Esto va a acabar a las 11, ¿verdad? Como poco, como poco, ¿eh? En el caso de que no... De que no vuelva a pasar. Esto es el karma por no haber puesto un high climb. Mira, ¿tú sabes lo que pasa? Pasa, bueno, es lo mismo que le pasaba a Santiago. Cuando pasa por mí, por primero, el meta, el primero, en ese momento tiene que calcular el tiempo de todo el mundo. ¿Vale? Tú vas en la primera vuelta, tú tienes a gente delante tuya y no sabes cuánto lo tienes. Hasta que no pasa el primero por meta, no te salen los tiempos. Sí. Si el primero que pasa, o el que tiene que recibir esa información lo laguea, lo expulsa del servidor como si no estuviera. En este caso ha pasado Pampa, ha dado un lagazo y... No, pero y Pampa no ha pasado el primero por meta. ¿Cuándo pasó? Sí, cuando pasó por meta. No sé si fue el... No, pero es que no ha sido el primero en pasar por meta. ¿Quién ha sido el primero? Creo que ha sido Jack Jack. Pampa, manifiéstate. No, pulsa Chaka. Vale, pues a lo mejor Jack resulta atrás, que... Atrás de la... Atrás pero bueno, la... es que a lo mejor Jack vive en las Islas Feroe, ¿sabes? Que es que no lo sabemos. Las Feroe... Las Islas Feroe... No sé... Va por satélite. Por satélite... por una parabólica. Que... Entonces puede ser que ese momento en el que el servidor tiene que dar la información a todo el mundo del el tiempo que hay entre corredor y corredor, si por ejemplo a Mojeri o a Santiago los echa, y en el caso de que pase uno que tenga mala conexión, puede ser ¿esto qué es? ¿Qué ha dicho? Que pasa la siguiente sesión, está votando alguien. No, que todavía no he hecho vuelta, que estoy en vuelta. Eso es ladre, boludo. Sí, yo voto que sí, boludo. Yo sé que sí. ¿Van a votar todos que sí? Puede ser que el servidor, si no puede dar la información al corredor rápido, lo pulse. Aquí falta gente, ¿no?
Yo creo que sí. ¿Cuánta gente tiene cargada? No, es con Maker está. Me marca como que Becher, que está descalificado, va a estar 25. Como mucho entran tres personas más aquí, ¿eh? Canos y Finn también. El celo. Me queda un minuto para pasar por meta. A mí también. Qué ladre que sos, boludo. Dale. Falta un voto. Dos. Ahí está. ¡Oh! Seguro que el último ha sido en botas un 20. Venga, depósito lleno, ¿eh? Sí, vigilen salud del motor. Bueno, séptimo. No, bueno, décimo. Oh, mejor que antes. Yo creo que te empujo, Shai. Empuja a mí, empuja a Kaspar. Suerte, no toquéis la línea amarilla. No, yo me voy a quedar atrás de Shai, pues. ¿Ya se ha caído alguien? Ya nos. ¡Vamos! ¡Kaspar! ¡Uy, Dulichi! Se ha colado entero por la línea amarilla. Joder, me he levantado, porque... No, ¿dónde vas? ¿Dónde vais, tío? ¿Dónde vais? En serio, ¿dónde vas, Bel? Uf, qué la casa estoy viendo por ahí atrás. Kaspar se ha comido a Dulichi. Dulichi se ha comido a Kaspar. Kaspar se va a la hierba. Kaspar se va al agua. No, esto es arriesgar, boludo. Son porturistas de mierda que son, boludo. Sorry, le ha dado. Sí, sorry, digo. Kaspar le ha dado a Dulichi. Y Dulichi, intentando recuperar el coche, se la ha devuelto. Pero me la dio a mí. Porque lo parió. ¿Mataste? De la quinta dimensión. No me jodas. No te jodo. Tú y Dulichi, ¿no? No, es que el boludo se quedó. ¿Y Kaspar? Sí, lo vi. Pero él también está en la. Él también está en la quinta dimensión, ¿no? Lo ves que sí, parece. A mí me pareció. Por el tiempo estoy seguro, Gaia. Kaspar se libró. No, ahora parece que no, ¿eh? Che, qué mala leche que tiene en esta cosa. Totalmente. Bueno, ahí sí se puede reiniciar, tío. No, o sea, ahora ya no lo van a. Ancho, no lo van a. Otro gato se ha ido. Papá, ponlo. Ponlo, no tardes, ¿eh? Porque si tarda, que ponga a restar. No, pero no sé qué. No tardes, no te lo pienses. Pide votación directamente. Sí. Dimitar también lo está pidiendo. For Hope. La peña igual no sabe lo que es eso. Sí, la gran puta, escucha. Kaspar la ha librado porque se ha ido al caminito ese que hay al lado del puente. Pues sí, la ha librado. Creo que ha sido listo y creo que lo ha hecho intencionadamente, incluso. Son unos boludos. Es que no se puede ir así, tío. Si Bjorn da escape, a lo mejor se reinicia, Es que no guardan escape, no guardan distancia. Ninguna. ¿Tú has visto eso, tío?
Pero es que Dulichi es el primero, ¿eh? Yo por Pampa, ¿eh? Por Dulichi no, porque es que Dulichi ha querido por todos los medios adelantar a todo el mundo ahí. Se ha metido por la hierba, se ha metido... Bueno, se ha metido al principio por la línea amarilla, después por la hierba... Sí, viste, varios quieren ir tranquilo, viste, frenando, controlando. Siempre está el oportunista de turno. ¿Podré ir al otro? ¿Es el único server este? Mira, a ver. Míralo en la web antes de salirte. Ahí se me ha dejado pasar. Sí, está. No, me voy al otro, me voy al 8. ¿Pero está abierto o están en carrera? Ah, pues venga. No hubiera sido mala idea dejar un server abierto 15 minutos como en la ETCC, porque el circuito lo merece. Y es que solo... Que solo valga para este tipo de historias, ¿no? O sea, primera curva o desconexiones. Ok, por mi chavo. Pampa, ojo, porque van a reiniciar aquí, creo, ¿eh? Creo que en el 8. Ah, me estoy en el 8, listo. User joined your channel. Hola. Hello, Kaspar. Any information? Hello, Kaspar. The guys who are out can still, if they quickly join server 8. Server 8, Pampa. Estoy en el 8. Vale, al dicho. Okay, good luck. Anyway, here people is saying about restarting. No está. Si son ahí al server 8, no se reinicia. Kaspar. Yeah. Send my grats to Dimita. Come on. Do it after the race, come on. Sí, está en el chat, Pampa. Good luck. Good luck, Kaspar. Good luck. User left your channel. Ahí viene Finn con una moto. No llega a la causa del accidente. Yo vi todos autos apelotonados tratando de buscar huecos donde pasar. Bueno, a ver, te digo. Iban muy pegados. Absurdamente, ¿vale? ¡Hola! ¡Tafi volcado! Después del puente, Tafi volcado. Después lo tenéis a la izquierda. Tafi no, Blade Runner, sí. Lleva el mismo Porsche. Pampa adelantó ahí a saco al principio de la recta y se pegó mucho a Dulichi y a Kaspar. Y llegando al túnel, Kaspar frena tarde, toca a Dulichi por atrás, Dulichi se va contra el puente, se queda cruzado y al chocar contra el puente le da a Kaspar, que se va para la hierba. Y no sé si tú te encuentras mando contra el pilar. Y tú te encuentras con Dulichi cruzado, ¿no? Pero la culpa del accidente ha sido más de Kaspar que de Dulichi. El problema es que, y te incluyo a ti entre ellos, habéis querido de recuperar posiciones. Vamos, muy rápido. Hay que guardar distancia de seguridad. Hay que dejar por un auto de distancia en esas curvas. Si no, yo me he encontrado a Kaspar parado. Es una carambola. Claro. Yo me he encontrado a Kaspar parado y iba a adelantarlo por la izquierda y he decidido esperarme. Y me ha adelantado. Por culpa de eso me ha adelantado. Vamos a correr ya, ¿eh? Vale. Me han adelantado varios por culpa de eso, pero es que mira el resultado. ¿Qué posición ha salido Finn? Creo que último. Ferrari sigue en pista, ¿eh? Sí, ese sí, ha volcado, pero... De hecho, solo ha podido 6 segundos. Cuando yo he pasado por al lado de él, ya tenía el coche derecho y estamos empezando a andar. Madre mía, Finn no puede adelantar porque están dos en paralelo. Nah. Sí, que elija uno y empuje.
realmente es la mejor opción. Ay, Mayuri. Ha pasado titanio y se ha caído Mayuri. Justo. Justo ha marcado la, el tiempo y se ha caído. Te caes en la vuelta a 4, tío. Es que no. Eso sí que ya me sorprende. A aumentarla en pit. Hostia. La carrera a las 11 menos 5. Menos 10 quizá. Más repeticiones. Madman descalificado. Eso es que ha pisado la línea. No. ¿Qué va? ¿No? No, tan tarde no. Lo de la línea es al... ¿Ah, sí? A la primera, o sea, la primera curva directamente. Stop and go. Eso es un stop and go de la vuelta 1. ¿Y dónde coño va cortado? Pues no sé. A lo mejor ha ido por el campo, yo qué sé. Luego lo vemos. Hasta luego, Finn. Me ha sacado 3 segundos en la recta. ¿Le has dado así? Sí, sí. Para aprovecharme yo, no por él, por mí. Uy, viene el oso. No sé si lo estoy alcanzando, ¿eh? Pero esto se mantiene constante. Estás pendiente de la vuelta que tenéis que parar, ¿eh? Que estamos casi ya. Sí. Estoy pensando en parar en la 12 por ahí, ya que tengo pista libre. No es mala esa. Pena que no haya más gente, joder. Al final con la tontería estamos 18 en vez de 28. Sí, ahora. Este circuito sí, la gente. A la perecer ver 8. ¿Cuántos estáis, papá? 8. 8. Hostia. Claro. ¿Pero en qué server estáis?
8. No, pero no, ¿cuántos estáis? No. Me parece que es las dos cosas. Sí, ya no sé cómo. ¿Estás del 8? No. No, pilla, yo creo que también puede. En verdad no son de familia ya, italiana, vienen de Alemania. De los que emigraron. Me van a echar los huevos, boludo. Echa la pelota. Ay, Dios. El sentido galáctico. Esférico. Estos gallegos vienen a echar la pelota. Son españoles. Ah, no somos gallegos. Lo de gallegos no es por Argentina, ¿no? Sí. Puede decir gallego, sí. ¿Se puede uno decir gallego? Vamos a ver. Por gallego. Aquí a todos los que vienen de Sudamérica le llamamos argentino, ¿eh? Chileno, uruguayo. Vaca, boludo. No mientas, soy. Peggy. La verdad, que aquí no sabemos diferenciar de un argentino a un chileno, un uruguayo. Yo sé diferenciar chileno, a ese sí lo sé diferenciar. El del accidente de 60-80 kilómetros por hora es paraguayo. Ese es paraguayo, es decir, a ese sí lo... pero... es paraguayo y de un barrio malo, además. No, ¿eh? De la jurisdicción del paraguayo, ¿qué ves? Paraguayo, o sea, ortodoxo. O sea que si fuera, ¿sí? Si Pampa fuera paraguayo, me habría dicho, estamos en Cebre 8. Allá para comenzar la carrera. Sí. Eso suena cubano. Eso sí, cubano. Es que Álvaro todo le suena cubano. Cubano. Diría, y tu lichi me mandó a la puta. Ay, Desmo, qué follado viene, por Dios. Que no lleva, no lleva peso. Vaya diferencia de velocidad. Pues sí que caja velocidad el Porsche, madre mía, que no lo cojo. Sí, un Porsche sin kilos. Qué lento eres en curva, cabrón. Lo paran la 12, no sé. ¿Te crees que te empujo ya? No. Aquí no. Se para la 7. Para la 7. Sí, a la salida del puente, ¿no? Cerca. Uy, Brontal, ¿qué le ha pasado? Uy, escape, Brontal. Y la rana se ríe. Yo creo que iba a punto, ¿eh? Sí, lo tenía detrás a Brontal. No sé qué le ha pasado. Yo he visto humo antes del puente, después del puente. Pues ha sido eso entonces.
¿verdad? Finn ya está a 20 segundos. Solicitando. Attack. Mira detrás de mí. Pues no, no me vamos a atacar. De tiempo en box. Tengo un reparar. Oh, qué pena, justo detrás de Ben. ¿Pampa? Oh. Ah, bien. Blade Runner se acaba de pasar mucho en la última. ¿Se ha tenido que qué? Que Blade Runner se ha pasado mucho en la última. Ah, vale. Finn está en box. Sí, saliendo de box, de hecho. Se estará haciendo, digo yo, la de entrar ya. Mucho tiempo a fin, pero bueno, luego salgo. Al fin y al cabo tampoco puedo ganar. No se puede. Igual está parando por ocio simplemente. Pues tenía que ir al baño, mejor, ¿no? Muy rápido ha sido entonces. Colgarse la botella. Eso sí. Hola, ¿dónde está ODB? No sé, no tengo dos segundos delante mía. Entonces te lo dice a ti. Pues hablé, dale, que está pegada detrás mía.
favor. Sí, sí, ya lo tengo ya. Imagino a la suegra de Pampa tocándole la cinta adhesiva. ¿Y esto para qué? Ah, se me olvida Pennybox. Y ya me he pasado todo, tío. La siguiente. Bueno, ya está. Finn va más lento de lo que yo pensaba, ¿eh? Finn está frenando un poquito, no sé si es que esta parte va más lento. Sí, el comienzo sí va más lento. Vale, vale. Pero aún así... Están bloqueándolo. Creo que están bloqueando a Finn. Cada uno puesto en un lado de la... Luego dejan pasar, que cabrón. El alfa de Bern no puede contra el... contra Amazon, ¿eh? Ni de coña, lo dejo atrás. Pues el alfa de Bern... creo que lleva menos kilos que yo. La coge más rápido que tú la velocidad, pero después tú te vas, ¿no? Yo no veo que coja antes la velocidad. Vale, pero tú sabes que conmigo pasaba eso. Sí. Ah, sí, sí, un poquito de, sí que la coge. Creo que no coge muy bien las curvas. Y ahora las estoy cogiendo bastante decente. Toshai. Ah, no. Más justo o menos. Adelante. Uf. Yo hubiese sido un verde bloqueado. Bien, Shai. ¿Qué? ¿Y si tú pasas o qué? Hombre. Yo cogiendo velocidad y en la...
a tope, pues me tiene que adelantar, lógicamente. Pues lo haces un bloque, bloca. Pues eso es lo que me ha dicho él, que si lo hiciera y no se lo ha hecho. Yo he visto una carrera así de supercars de Australia que había paradas de boxe, a veces lo hacía en una parada de boxe de ese tipo. Unos metros después había una curva y se metía, ¿no? Claro. Sí. Estos son todas unas viejas. Estos son de los que se cuelan en la cola de los autobuses. Se te meten el codo, ¿sabes? Cogiendo a Jason poquito a poquito, muy poquito, muy poquito. A Jason, ¿qué? Pero Jason todavía no ha parado, ¿eh? No ha parado, no. No. Hace un momento. Sí, pero lo ha puesto después de pasar por meta. Tiene que estar a entrar ya. Titanium es el que está en box. En box, qué pena, justo le iba a adelantar. Ah, mira, Bert también en box. Chowarma también. Joder, estás un poco. Y Felicia también. A mí no me cambia cuántas vueltas les quedan, qué cagada. Hubo una vuelta que consumí 5.94. Joder. ¿Será la de entrada de box, a lo mejor? No me acuerdo. O la de salida de box. ¿Los tres seguidos? Victor's. Tonto, pero no revueltos. Nosotros un poquito. Aunque Santiago se te pira, ¿no? Santiago ahora tiene. De hecho, ya iba más rápido que yo antes. Y ahora encima tiene menos peso. No, estoy con el tanque lleno. Sí, pero ya has dado dos, tres vueltas. ¿Lleváis a Housemaster? A 16 yo. 13. Vale, a 6 entonces. Sí, lo voy por ahí al fondo. Belichi no sabía dónde estaba la Blade Desmond Box. La parada en box y ha ido con el limitador desde el principio de la línea amarilla. Porque ha perdido 4 segundos conmigo.
Vale, ahora echa el lago. Fijísimo, está parado todavía. Sí, le ha tenido. Es la última curva. A ver, se la recontra hago. Lo he confundido. Cambio de neumático. Nah, la dudo. Ahora tiene un fallito ahí. ¿Qué posición vas, Juanpa? Hop. Hop. Gracias por la buena onda. ¿Qué es que se te corta? Tienes el micro puesto en el orto. Pero no te preocupes, no te lo coloques y no sueltes el mando. Me echaba 5 segundos, no me lo puedo sacar encima. Tú sigue. Uy, Desma 4, ha fallado. Seguro. No puede ser otra cosa. Pues a mí tampoco me cambia, tío, esto. Sí, no. La concha la. A ninguno. Bueno, he parado en la 10. No, pero ya estoy seguro de que llego. Consumiendo 5.40 iba sobrado y estoy consumiendo 5.38. No, yo estoy consumiendo exactamente lo que te consumí, pero. Me gusta para saber cuántas vueltas me quedan y todo el rollo, por si tengo que cambiar de estrategia. Ya. Cámara de televisión aquí en la recta. Cuidado, borrachín. TV mode. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Que se ve todo! ¡Oh, que voy por la tierra! ¡Estúpido! ¡Cortado! ¿En serio? Sí. Ah, pero he perdido 3 décimas. Pero mola porque hacen tanto zoom que se te ve a ti cerca de mí, Santiago. ¡Ja! Ese es un teleobjetivo en condiciones. Un Meister Box. Pues estaba camino a hacer el récord personal de la carrera, me refiero. Toma el box. ¿Cómo? ¿Toma el box? Toma el box. No me entero.
No sé si es de Commodore, Stop and Go. ¿Te lo contó al salir de box? No sé, no me hizo nada. No. Tiene mal. Tengo todavía 0.8, no sé si... Pero no te olvides de hacerlo, ¿eh? Brontal ha dado escape. Brontal lleva toda la carrera de escape. Ah, vale. No había mirado al box hasta entonces, hasta ahora. Hello, Moyeri. Hello. Qué pena esa desconexión que has tenido. Uy. LOL. Ha sido en el túnel, ¿eh? Vacío, ¿eh? Dos vueltas seguidas que iba en verde. Pasa que me iba a la hierba la anterior, pero... No, yo creo que voy igual, ¿eh? Conseguir ser chutado para afuera dos servidores. ¡Oh, my God! Le han tirado dos servidores. Te puedo creer. Mira dónde me quedé. De enfrente a los pits. ¿Cómo? Hola, ¿no? No te escuchamos, papá. Que me quedé enfrente a los pits. No puedo seguir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me quedé sin fuel, hombre. ¿Qué dices? ¿Sin fuel? Sí. No le... ¿Pero la da escape? ¿La da escape? No estoy con mi escape. Pues a que alguien te empuje, dile que alguien te pegue. Si sí, estás justo al pedo, yo la carrera es al pedo. Pero si estás enfrente del box, por lo menos que alguien te empuje y acaba. La Caspar. Eso, dile a Caspar. Que te compense por lo de antes. Push me, please. Ah, no, vale, push me, please. No fue el seguro. Desmo, si se ha pasado el turno, el Desmo. Ojo, Santiago, que te lo vas a encontrar saliendo, okay. Que no sé si se ha pasado demasiado. Mira, mi jefe me va a empujar. ¡Ole! ¿Ole qué? ¿Que le va a empujar? Gregory. Ah, no me decías Desmo, boludo. Estaba recomprando de manera dudosa. O sea que Desmo ha salido. Vamos, que no se ha ido no, tanto, no tanto. Se ha ido a la hierba. O sea, sí. al caminito. Sí, pero es que sigues un poco y ya sabes que tiene las arenas movedizas. Sí. Venga, hombre, pújame, seas tonto. Push me, and then just catch me, till I can get my satisfaction. Dios, me alegro, Gregor.
Claro, como tú lo empujaste en la ETCC, pues él te empuja ahora. A lo mejor es eso, que las carreras empuja a la gente que le hace favores y lo devuelve así empujando. Fin 45, eso es lo que me gusta a mí, claro que sí. Ridículo. Se lo tuvo, perdí un segundo 8, bro. Oh, qué pena, Molleri. Brotar a la escape. Sí, pero lo hacía ahora, hacía antes. Ah, vale. Es que falta gente aquí para entretenerse, ¿eh? Perdón, Falcon, para entretenerte, te diré la verdad. Pues sí, no te voy a decir que no. Unas palitas con fin ahora aquí estarían muy bien, unos rebufitos ahí. Paralelos ahí en el túnel. Titanium y Taffy paralelos en la recta. ¿Qué vuelta paráis? 19. 19. Yo paré en la 10. Para dar 11 vueltas tendría que parar en la 21, ¿correcto? ¿Repite? Paré en la 10. Ahora está en la 10, después de la 10, ¿sí? Sí, dado la 10. Sí. Y quiero dar 11 vueltas para la 21. Sí, para acabar la 21. Me quedan después de otras 10 y listo. ¿Cuántas vueltas te puedes hacer? 11. Entonces para la 20. Yo estaba pensando eso, parar la 20 y después ya da las 11 últimas.
Vamos, sería lo más lógico. Es más, bueno, veamos cómo va Finn. A ver si no vamos a dar 30 vueltas todos. No tengo ya minuto y medio, ¿eh? Por eso, por eso. Y ha sido cosa de hace poco, vaya. Eso va a ser que se está prendiendo el circuito. Eso es de internet. Oh, ¿rontar el escape? Creo que ya lo dio antes, ¿eh? ¿El anterior? De ayer. Vas a full, Santiago, porque yo me estoy haciendo mejor vuelta en cada vuelta y te mantienes ahí. Me creo que sí, yo también estoy haciendo mejor vuelta. Shai, ¿coges a Blade o...? No, es él el que se está yendo de mí. Hemos ido un rato juntos, pero él hace mucho mejor la entrada que la entrada en la recta, y ahí es donde le pierdo el rebufo. Muy pronto la dejaste. Hola, ¿cuándo? Al principio de la carrera. ¿Te ha molado el grupo que te mandaba esta mañana? ¿El qué? El grupo que te mandaba esta mañana. Demasiado. Demasiado. Todo hecho que no, yo digo que sí. Un poco demasiado. O sea, tú lo escuchas y suena fumado ya de por sí. Sí, 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 totalmente. Hay un comentario en el vídeo que dice: ¿cuántas rever quieres que os ponga? Y pone, sí, sí. La has visto, ¿no? No, no lo he visto, pero era de esperar. Para la motito. Ahí estamos. Finemox. ¿Sabes lo que sería un puntazo en esta carrera? Que aquellos que no están luchando ya por el campeonato ni por posiciones dejen pasar a sus compañeros de equipo. Y se ríe ahí, ¿sabes? Por la que le he puesto de afín. Vale. Que me salió a reparar. Menos mal que lo he visto.
See you later. Vale, hijo de puta. No me lo agarró esto. 23-4. A mí 19-9, tampoco. Una vez cambió rueda. La anterior sí. La anterior sí me agarró. Esta vez no. Yo creo que no me dobla. Vamos, estoy casi seguro, segurísimo. No sé qué la líe, vaya, pero... Yo me merece esta. Ojo que os vais ahora mismo a encontrar saliendo de box a frontal. Creo que está ahí en box. ¿Eh? Ah, no, que la da escape, no, no. Ah, no, calla, no, no he hecho nada. O sí, que no, que al final te empujó Gregory. Sí, sí, ¿qué posición vas, compa? Sexto. Sexto. He escuchado. Sí. Yo también escucho sexto. Sexto y a una vuelta de... Pero es el único que me saca una vuelta. Hola, mi jefe lo tengo dispuesto. Ahí te mando a Shaggy Santiago. Uf. Está saliendo algo justo ahora. Ahora me bloquea. Me hace zigzag. Ah, pues, por la derecha. Lo he dicho por decir, pero es verdad. Voy por la derecha y se puso a la derecha. Menos mal que le hice el lado contrario. Error al niño le hizo. Pues sí que tienes un box rápido. ¿Cuántos litros entra en un alfa? 60. Vale, pues 8 menos caster. Sí, yo lo tenía ya a 5 segundos, una cosa así. ¿Y cuánto le entra ese? 68. Al por 70. Ah, pues ahí está. No obstante, yo creo que le echa más litros que tú, porque he entrado una vuelta más tarde. Bueno, sí, más o menos. Al caso. O sea, al final de carrera vas a levantar, vas a ser por delante tuya. ¿Qué más da? Jaupenthal, 100 segundos lo tengo. Sí. Jaupenthal ha parado en box en la primera vuelta, ¿eh? Ya, hay que ver ahí qué cosas han pasado. ¿Por qué bajó a segunda ahí? Un segundo perdí, qué pelotudo. Pero fue el chip. Digo yo que tendrá que parar, ¿no? Pero la luz prendida, ya, va rapidísimo.
a Titano y a Taffy, yo creo que no los cogemos ni cuando paren. Y para allá, Finn, ya está detrás de ellos. Tengo ya meter sexta, ¿vale? ¿Qué? Que ya meter sexta. Bueno, dale la escape. ¡Hostia! Quedan todavía 9 veces. ¿Qué dicen en box? Ahora deberían parar ya casi todos. ¿Cómo lleváis el motor? 67. Porque yo empecé a 100 y no tengo el 49, ¿sabes? Va, de sobra. 61. Yo empecé a 90 o algo así. 94 por ahí. Yo creo que solo gasta motor, sobre todo, vaya, cuando vas a rebufo. Ah, sí. Inbox, no lo cojo ni de coña. Uy, qué sueñito. Hola, ¿qué hace? Mira, aquí viendo el trigo. ¿Pero otra vez los habéis cogido? ¡Hola! Brontal escape. Hay que verla, ¿eh? Hay que verla. A ver cómo ha pasado, porque... Vuelta a inspirar a 22. Andero está contentísimo ahora mismo. Te voy a dejar pasar porque no, por la duda quiero ahorrar combustible. Pero si... ¿Cuánto consumes? Ahí te digo. Ah, no. Ya está, ya... 5.71, no, estoy bien. Me quedé con la... había conseguido una vuelta 5.94. Pero ya está, ya se reinició eso. Echar una cabezadita aquí, a besarme cuando llegue la curva. Vale.
box. Entonces no sé qué lleva, ¿qué es un Corolla o un DAF? Un DAF. Creo que va a haber un Corolla, pero bueno. Uy, Tafi igual ha pasado. No. Una rara estrategia eso. Salió muy rápido de pit. No sé qué hizo. Echar los litros que quedan. Mucha gente hace eso. La mayoría, vaya. Madre mía. Buah. Brutal. Sí, ahora, tío. Pues, me he dado cuenta. Final de la 23. Principio de la 24. Yo ahí atascado detrás de box, no sé cómo, no sé qué va. Pampa, vete a empujarlo. ¿Te imaginas que estoy viendo el en YouTube? Pues a lo mejor. Verde moco tenéis. Bueno, no os atañe. ¿En tu servidor está Schneider, Pampa? No. Es que hay otro servidor más ahí, Sí, pero Schneider estaba aquí cuando empezamos. Ya. ¿Y ha estado? ¿Pampa? No, Schneider no, acá, no, al menos que yo me acuerde, no. ¿Y Girindus? Tuvo Autogato y Nico. No, Girindus está en la. Está en la. En el segundo servidor. Que había solo 9 o 10, creo. Y Schneider fue de los que se cayó. Y posiblemente se piró, Voy a meter también el replay de la primera carrera. Sí. O sea, hay que verla, Y de la segunda, No lo voy a poder ver, pero me hubiera gustado verlo de Dimitri. Luego recordadme sin falta, es que luego se me va a ver la olla. ¿Sabéis que me tienes que recordar sin falta? La de Brontal. Sí, tío, por favor. Quiero ver a ver cómo le ha pasado eso. ¿Qué vuelta había sido? Final de la 22, principio de la 26. Vale. Desmo Box. Blade Box. Uy, pues a Blade igual sí que lo cojo un poquito. No, creo, justo va a andar la cosa. A Santiago, tú se lo pilla, venga. Está saliendo ya. Pues me va a quedar unos 4 segundos así más. ¡Uy! Y Desmo también. Va, ¿cómo es esto, boludo? Lo tenía como a 10 segundos atrás, ahora lo tengo a 14 adelante. ¿A quién? No entiendo nada. A Blade. ¿Sí? No sé, yo creo que ha marcado buen ritmo simplemente, No me puedes sacar 10 segundos, tan malo no soy, boludo. No, ya lo ha pasado algo, sí. ¿Que no? ¿Ahora sí lo está pongado? Pues ojo. Aunque no creo, porque las vueltas que quedan por la estrategia de Santiago no la debería dar. Puede ser un estómago, No lo sé, diente en box. Yo creo que no está pagado,
tanto no nos puede haber sacado. Es demasiado, bro. Pues yo creo que ha rodado un segundo más lento, más rápido que nosotros y ya está. Es lo que nos ha sacado. Un segundo más rápido, pero en 3-4 vueltas. Son 3-4 segundos, no 17. Ah, mierda, en segunda de show está, tío. De hecho, es que estoy yendo rápido ahora mismo y no lo cojo. Vos te mantenés a 10, 11 segundos, estamos. No te dio, estás alejando. ¿Yo? No, Álvaro. Sí, me saca, sí. A segundo por vuelta mínimo, ¿eh? Nah, algo está haciendo raro, boludo. Algo que ya se han sacado. Montale a la escape. ¡Ostras! La punta de esa pampa. ¿Cuánto tenéis a fin? A 100. 94. Bueno, sí, claro, obviamente, sí. Fin va a doblar a Heisen, deduzco, ¿no? Por ahí debe de andar. No. Yo tengo a 100 segundos por atrás a Hoppenthal y a 96 a Frankes. O sea, a 200 de ellos. ¿Cuántos segundos eran? Es que son 120, 168, 165. Pues a eso ya lo has doblado. O 160, vaya, vale, sí. Pues a Hoppenthal, a John Warma. Tira, Hoppen fijo. Y a Frankes. Una camino de los Meister y de Heinze. Los Meister, que no lo tengo, no me sale, vaya. Pues los Meister y Heinze van. Perdón, con Meche y Bern. Bern, ojo, que va a andar ahí, ¿eh? Renner está apretando muchísimo para coger a Desmo. ¿Y 120 kilos de tipo? Pues es que no lo sé. Yo diría que no, ¿eh? Porque no está por las posiciones de arriba. No. Thank you.
Hi Norbert. Hola Norbert, ¿qué tal? Calenton, no. Ese Pulisic lo están teniendo saco, ¿eh? Y Ritter, los tres. Están paralelos. Esa hay que verla, hay que ver esa y la de... La de Brontal. El accidente que tuvo, ¿no? Uy, pues ojo, mira, nada escapa al final. Sabíate. Tengo a Haupen a 2 minutos. Está dejando pasar el senador Esquí. In the early evening. Okay, hope you come to the events at 8 o'clock. Every Thursday and Sunday. Ahora que has hablado de Pulisic, me he acordado de... No sé si has visto, Álvaro, las noticias en... Fino-Filipino, no sé cuál ha sido. De una cámara de inteligencia artificial, sí, que ha... ¿Sabes, Santiago? No. Una cámara de inteligencia artificial para retransmitir el fútbol. Para que... seguir el balón automáticamente. Exactamente. Y resulta que lo prueban con un partido y el lineal es karma. Y la cámara interpreta que la karma es el balón, tío. Y está todo el rato cambiando la cámara a la calva. Es la hostia. Okay. No riáis de los calvos, que Pampa es calvo, ¿eh? Hombre, por favor, ¿eh? Eso me dijo. Pampa, me dijiste que eras calvo, ¿no? No es calvo, pero se le está cayendo el pelo por nosotros. El estrés de llevar el coche revolucionado. Ahora cuando pases por meta, fíjate a ver si alguien le ha dado escape, Álvaro. ¿Quién? Alguien. A ver. No, por ahora no. Mira, cuando tú pases. ¡Ah, sí! ¡Brontal! Le acabo de dar, justo. ¿Qué estás apretando ahora, Santiago? No sé, creo que estoy yendo igual. La última me dice 2.48.2. Siendo larga esto. Sí, un poquito. Es que falta mucha gente aquí. Ya con 28 nos iba a cuadrar ser larguita. Encima, menos gente. Encima, hemos empezado 3 veces la carrera. O sea,
Dos. Dos, verdad. Van para tres. Aquí por las viewers. ¿Cuánta gente hay? Cuatro. Tres. Tengo que tristear más. Lucas saludante, Rogerio que lleva viendo toda la carrera. Y alguien más. Ha habido cinco. Vale, vale. Switch, ¿eh? Switcher también que ha dicho, bueno, dejo esto imprimiendo. Cuando se entere Switcher de que estás imprimiendo el 3D, va a decir, o tú o yo, uno de los dos. Solo puede quedar uno. Fila 102. Ya ha cogido, a ver. Sí, ya tiene que cogerlo ya. Va camino a coger a H3F, Dieter y ojo Sidulinski también. La cámara de Felici, yo creo que es más interesante. O la de Pérez cogiendo un maestro. Hola, Brontal. ¿Qué haces? ¿Estás lagueado? ¿Quién? ¡Uf! ¡Vos! ¿Ya? ¡Sí! Te acabo de pasar al lagueado. No me jodas. Te quedaste lagueado en la zona derecha de la pista, boludo. Digo, ¿qué te pasó? ¿Me estás esperando y que reaccioné? Uy, ¿me oís, no? No te oigo, sí. ¿Shaggy? Hola. Shaggy, no. Sí, a ti, sí. Es Shaggy el que se ha quedado lagueado, dices. No, vos. ¿Yo? Sí. Mira que si le está este thank you. ¿Acabas con un thank you? No veo. ¿Veis cayendo vos? Seguí en pista. Sí, no sigo en pista porque acabo de cambiar de cámara. Sí, y veo al otro piloto. Estoy quedando posiciones, sí. Abandonado la partida. ¿Te pone que abandonó la partida? Sí, la gema abandonó la partida. Joder. Venga ya, vuelta a 30. ¿Quién, Shaggy? Yo. ¡Oh! Oh my god, this is a disco. User entered your channel. ¿Disco tú? Sí, tío. Sí. O sea, tú te quedas del TS. Yo tengo un disco. What the fuck? This is a disco for me? Oh my god. Te quedaba bueno, una carrera. Tenías una carrera en la que podías. Sí, pero. Bueno, y de hecho, ojo, porque estamos en la vuelta 31. Lo mismo he quedado. Yo qué sé. Sí, es el 50. Pues sabes qué, que yo me he caído del TS cuando tú te has caído del servidor y yo ya pensaba que me había caído yo. Nada, ha sido una cosa del... De internet. De internet seguro, hombre, eso fijo. Puta mierda, vuelta 31, ¿en serio? The Last Lap Disco, oh my god.
Blade Runner. Uf. Sí, por uno. Igual nos quedó en un par, sonado. Pues yo no me he ido a la quinta dimensión. Yo también, boludo, la salida del puente, boludo, me hizo un latigazo el auto. Adolici lo ha doblado. Sí. What a shitty server, city race. City track, I guess. City world. Mad world. This is the karma for not having a high climb. Restart. ¿Sabéis quién se ha caído conmigo? Brontal, seguro. Última vuelta, en serio, o sea, pero qué cojones. Torri Fuer, 10 Falcon Performance. Está en plan, lo siento por obtener un Falcon. Díselo a los que ponen los circuitos. Sustituyendo, ¿no?, un High Climb. Exacto. Han dicho, ¿cuál es la recta más larga del campeonato después de... ¿De Spa? ¿De 67? No, hay una ahí en Australia. ¡Buah! Es una que jugamos una vez, ¿te acuerdas? Era horrible. Ok. This is a disco. What a shitty. I think, bueno. I have arrived. Mantiéndolo en Rucana. 6th position on this server. Tu derecha, ahí estás. ¿Dónde va a llegar el puente? Tiene poco freno, Bondor, ¿no? Dice, pero dicen que enganchó a la mano. No, que se chocaste con otro que estaba detrás ahí. Se chocaste con alguien de la tuya. Qué hijo de puta. This is disco for me on lap 30. Lap 30, disco for me. It's simple. Uy. ¿El otro server terminó ya? Sí, ¿no? No. Ah, no, pues siguen. Vamos en la vuelta 28, pero debe ser la 29 porque, bueno. Vale, pero ¿y en el server otro? Sí, ¿no? Oye, Nirindu está en Mexico City con Flash. Apago. ¿Ya? Girindus en Mexico City con Flash. Ah, pues muy bien. Bueno, madre mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La décima posición de mejores vueltas. Es la 12. Ok, let's see the highlights. A beautiful track, but not for these cars. I think putting this track instead of High Climb, it's an error. Absolutely. It's a very easy to win for the Falcon. Very easy for the Falcon, so I don't know. Maybe if you tenía 80 kilos ahora, Rana. If you put this track in the start of the championship, okay. But when the championship is already started,
okay, you know the Falcons gonna win. It's an easy to win. Very funny track. Sobre todo teniendo en cuenta, perdona, teniendo en cuenta de que ha tenido que parar el mismo número de veces. Sí. Very funny track, but with a lot of people, maybe 36 people, not 18. Let's see the first start. Yeah, the F1. Yeah, everybody was gonna die, but yeah. Todo lo que suena a F1 es morir. Ah, esto ha sido una auténtica encerrona. Longford High Climb. Yo lo repito para los que vuelven otra vez y eso. O sea, para los que vienen por primera vez, que diga. Oye, al final, ¿cómo ha acabado este Rontal? La va a escapar la última vuelta. Ahora vengo. Created by Wuchu. Wuchu. This is the first, the start. La segunda más. Ah, vale. Ahora, esta ha sido de Pampa, ¿no? Había pasado algo a Pampa o... Uy, madre mía, lo que había aquí. A ver. Pero no estaba aquí Pampa, no entiendo. Creo que fue en la segunda. ¿Y aquí qué, la segunda, ¿por qué reiniciamos esta? Pues se cayó, se desconectaron muchos al mismo tiempo. Ah, vale. Pero esta... El Llanos ahí haciendo... ¡Oh, qué peor! No. ¿Pero qué es lo que ha hecho? Sí. A ver... Y Gregory. Que... Sí, pero lo tiene dentro completamente. O sea, tenía bastante muy, pista muy... a la izquierda. Tenía sí. Bastante pista a la izquierda. Quiero perpendicular. Madre mía. Okay. Okay, let's see what happened on the second race, because I think this was all. Yeah. Second race. No hubo algo en la curva antes de la recta de atrás, pero bueno. ¿En la curva antes? De la recta de atrás. O sea, de la recta principal. Digo, la recta antes de la última recta. La última recta. Tío, por lo menos vi en el espejo mío cosas raras. ¿Dónde estoy ahora? Sí, no, pues me pareció a mí, pues salieron muy lento y listo. No, no pasa nada. Nah, second race. A ver.
Reloading. Encima tarda en cargar, joder. Joder, tengo un hambre que me muero. ¿Trae algo para comer también, Shaggy? Bueno, vamos allá. ¿Habéis puesto la primera salida? Sí. ¿Qué ha pasado? Poca cosa. Uy, aquel. Uy, aquel. Es Dulichi. Este es el que le sacó. Ya verás, ya verás. Ese es Dulichi. No, ese es Dulichi. Mark Madman. Pues mira. No, ese sí, vale. Ese sí. Buah, pero, pues ¿y el alfa que lo hace por delante de él? Pues creo que es Dulichi. Ese, claro. Lo mete por la hierba. Pero ¿sabes qué? Que creo que ha librado por pasar justo por meta. Uf. If this was before the start line, this was a stop and go or direct disqualified. But be careful, Dimitar. Dejo para cierra. ¿Quién es el que le cierra? Mire. ¿Cómo? ¿Quién es el que le cierra? No sé si le cierra. Voy a ir pasar donde no hay pista. Sí. Sí. De hecho no hace nada. Simplemente sigue recto. ¿Dónde que se acorta la pista? Dios, sí, se acorta. Ah, vale, correcto, sí. ¿Y quién es este que sale de adelante? Bueno, el Kaspar. El Kaspar saliendo parado. Sí, sale parado. ¿Están pero viendo? Ahora. Espérenme un segundito. Vale parado, pero tú verás los que valía ahora. No hay que largar mal con el bot. ¿Tú me comes a mí, Santiago? Sí. Sí. Mira, para medio voy a ser peor. Hola. Hola, Kaspar. We are watching you right now. Ok. Contact the start. Stop and start. Oh, se ha sido nada. Ha sido por no poder abrirse y evitar a Heisen, no ha podido frenar bien con el Porsche. Se ve. Yeah, bad move. Was it Dimitar? Yeah. The left one was Heisen, and the front one was Dimitar. Yeah. ¿Quién se quejaba de en el foro hace unos días que hay gente que quiere ganar? Ay, justo fui a pasar y me engancharon ahí. Es por esa razón. A mí me tiraron a la mierda. Justo iba a pasar ahí, ver el hueco entre la pared y Dimitar y no, me lo cerraron un poco. Eso que han hecho ellos también podía haberlo hecho yo y he levantado y he perdido plaza y me he aguantado y fuera. Y yo tengo una suerte horrible. Poné mi cámara. ¿Quién es este? ¡Pampa! Joder, Pampa, al peor sitio se ha ido. Sí, me pegó el boludo de Dimitar. Bueno, realmente él no podía haber hecho nada. Pero mira cómo quedó el auto. Sí, pero él no podía haber hecho nada. Por eso te digo que ves primero los replays antes de. Es más, te puedo indicar. Te has golpeado y ha sido por. Ver es realmente el que te empuja. Mira Pampa. Me manda la quinta dimensión. ¡Wow! Jamás supieron de mí. Míralo. Oh, ¡no! What a mess. Sí. Me fui a la quinta dimensión. ¿Por qué quedamos? ¿Cuarta o quinta? User in your channel timed out. ¿Quién se ha caído? ¿Shaggy? Hola. Shaggy se ha caído otra vez. I have had, Kaspar, I have had the disco in the lap 30. In the at the same time, Shaggy Disco from the TeamSpeak. So something's wrong today.
because, yeah, when somebody has a disco, okay, but at the same time, disco from the TeamSpeak and the server, eight people, on the far disco, right, yeah. User entered your channel. Otra vez. Ha muteado ya. Yo les iba a decir algo importante. No se olviden de bronca, ¿no? ¿Qué dices? Mira mi Amazon, chaval. ¡Buah! Mira Amazon, cómo flota. Mira, ahí tira las bolas. Oye, lleva bastante caída ese Simca, ¿eh? Sí, sí. Easy to win. Fue arrancado de pegatina. La parte que tiene que costar más. ¿Y este por qué te... ¿Te ha dejado pasar o qué? ¿Te ha dejado pasar? Yo creo que Heinze estaba preocupado de si se iba a reiniciar el server o no. Ya. Yeah. Y justo ahí es cuando estaba todavía preguntando él qué se iba a hacer. Sí. Uy, otro gato, a ver. Otro gato después se amenazaba. Oh, a ver. Joder, Shai, tío. Que sí, que tienes una tostadora de pan. No, son picos. Ah, vale. Iba a la quinta dimensión. Si se cae, no, a las arenas os mueve, dice, se ha ido. De ahí no sale, sí. Vamos. Del otro lado, Bigger salió, ¿eh? En el otro salió. No, pero eso es porque no llegó hasta las arenas. No llegó. El que se fue también ahí fue Blade Runner. En la vuelta 3-4, por ahí. O sea, yo no entiendo. Estoy a la derecha y me quiere hacer un exterior. Es que no entiendo nada. What? Ah, no. Mira, se me olvidó meterla. La que Blade se pasó 20 pueblos frenada fue la carrera 1, claro. Anda que no la ha venido bien. Que me ha estudiado frontal, ¿no? Sí. Have to go, guys. No, you go again. Yeah. So early again. Se me llena fiesta. Oh my god. Wish you good night. See you tomorrow, Gaspar. Bye. Bye. Bye, Gaspar.
User disconnected from your channel. Ah, verdad, mañana es festivo, ¿no? Mañana festivo aquí en España, sí. No estoy seguro, creo que en Cantabria no, ¿eh? Estoy casi seguro de que no. A mí me van cogiendo rebufo a mí. Ah, pues la siguiente vuelta Blade Runner se pasa en la última curva muchísimo. Está guapa, ¿eh?, esa cámara. Joder, todo el trazado ese, ¿eh? Sí. Oh, bola. Qué bien hechas que están esas cámaras. ¿Qué? Qué bien hechas que están, digamos, la configuración de esas cámaras. Sí, tío. Parecen las cámaras de la vuelta Tour de Francia, ¿no? Está el crack y ahora está jugando a la Seto Competiciones. ¿Quién? El Ravioli este, el Ram, que trajo el tuichero. Pampa. El Scotch. Está soplando. Pampa, Scotch. No, Scotch no, el tema ahora es que está soplando al micro. El está respirando, está bien, no respires, ahora. No respires. No respires, Pampa. Mira qué arrancada, ¿eh? Va, brutal. Pon final de esta curva. O sea, de esta vuelta. Cámara de Blade Runner. La has tocado. Qué mal, se pasa por eso y lo, no. Porque llevaba más velocidad de la habitual. Que yo lo... En esta no se va, se va a la siguiente. Ah, vale. Oye, Manfred, ¿qué le pasa? Porque... Manfred paró en la vuelta 1, ¿eh? ¿Un stop and go, quizá? What happened to Manfred? Stop and go, maybe? He stopped in the first lap. ¿Habrá sido en la salida? No sé, tío, pero... A ver si para aquí. No ha parado aquí. Bueno, pues para la siguiente. Espera. Porque veo que desaparece. Le da escape. No, le da escape. Sí, le da escape. No, ¿sí, escape, seguro? Sí, es escape. Sí, pero no está ni pasando por meta. Piger después se fue a correr al... Ah, pues 8. Entonces se fue por eso. Claro, dijeron el server 8, se piró. Muy raro, ¿eh? ¡Oh! ¿Eso es un coche? Ah, no, calla. Pues no sé. Simplemente lo ha ido. A lo mejor se lo vio cargar el setup, yo qué sé. ¡Opa! Ok, more. A ver, cositas. Cositas, pues ya te digo, vuelta 4. Después de esa aproximadamente es la que se le va el coche a Blade Runner. Vale.
En la última y una o dos vueltas después, cuando se le va en el túnel. Que vuelca y todo. Hemos sido engañados. No sé si nos está en la siguiente, pero es que se le pira el coche, te aseguro. Porque lo adelanté yo incluso. Hay que ver también cuando se le va a brontar. Si no cambias tanto de cámara, a lo mejor podemos ver algo, ¿sabes? Estoy buscando, se llama buscar, pero lo mejor es. Oh. Ahí venía Desmo con el Porsche sin kilos. ¿Qué va detrás tuya? ¿Quién es? Desmo, ¿no? Desmo. Sin ruedas, el Amazon. Una arrancada de pegatinas que me metió aquí en la salida. Luego me mantuve ahí. Esta es la que tú dices que se mantiene, o sea, que se va a oler. Hay una curva que yo me los encuentro y los adelanto, tío, a los dos. ¿A quiénes? No recuerdo a quién más y a Blade Runner. Y después se le va en. Que de hecho me avisas tú. Se le ha ido a Blade Runner. Estamos acá abajo, lo vais a encontrar después del túnel. Eso es en la. En la primera carrera, ¿no? Estoy segurísimo, de hecho. Ah, bueno, pues entonces no lo pongas. Gente, me tengo que ir. ¡No! ¿Pero qué ha venido la sobra o? No. Problemita con. ¿Vas a dejar el jueguito ya? ¿Todo el día con los jueguitos? ¿Los cochecitos? No, un problema con el mueble, en serio. Bye, chicos. Venga, hasta luego. ¿Problema con qué ha dicho? Mueble. ¿Con el mueble? Eso ya se ha visto, eso ya se excusa la tira, es mía, o sea, ¿no? Frontal escape. Todo apunta a la curva 3. Pues hombre, un poquito, sí. Eso es motor cero. Hostia, Dios mío de mi vida. No ha frenado. Cero. Sí, pero. ¿Qué fue detrás tuya? Ha pisado hierba. Ah, vale, sí. Pero ha tenido la mala idea de girar a la izquierda en vez de girar a la derecha. Mira, a mí me pasa eso. Tiro de freno de mano, que la hostia se la lleva el culo. Pues. No, Rogelio. Más. More. What happened? Tienes que ver, pues no sé. Yo aquí a ver me cojo. Mira, eso sí que me acuerdo. ¿Se ven? Sí. ¿Qué le pasó a Ben para ir después tan atrás? Yo aquí había parado ya, ¿eh? Ah, vale, ok. Ben simplemente no iba bien, no tenía buen tiempo, no salía bien. Como la recorre, Ben llevaba 120 kilos también. Ah, pues a lo mejor esos 120 se notan un montón en el. Bueno, yo, lo mismo que yo. ¿Tienes 120? Él, 120 igual que yo. Eso, ¿tú llevabas 120 hoy? Sí, yo iba a tope, ¿eh?
Yo. Que después de esto, a Heisen tampoco es que lo cogiera rápidamente. De hecho, fue entrar a Vox justo cuando lo cogía, entraba a Vox. Me he ido para adelante un poquito. Hay una parte en la que han estado Ulichi con... Pues aquí. Con Dieter. Los tres muy juntos con Heinze. Se han pegado muy buen rato ahí, pero escúchame, a menos de un segundo, ¿eh? Han ido. Pues va a ser aquí, seguro. Va a repaso que les va a pegar Finn a esos. Finn estaba ahí con el, apuntando ahí con el punto de mira ahí. Con la mirilla que diga. Pues me voy a quedar sin la pelea. Ya verás. Espera que el circuito lo hayan añadido a circuitos con problemas. Estáis por ahí, ¿no? Pues, vale, sí. Es que no hay nada. ¿Qué estoy viendo? No hay nada, estoy viendo... No sé, claro. No, aquí está mi disco. Disco. Oh. Tío, me está esperando. Porque está aburrido, ¿eh? Ah, no, está muy rápido, estás cayendo. ¿Te has quedado volante a la izquierda? Te has quedado un poquito más a la derecha de lo que parece ahí. O sea, supuestamente, espérate, a ver cuánto se le haga a la gente. Aquí. Y yo ahí estaba en este punto. Supuestamente me habré quedado lagueado aquí. Ahí es donde se te ha desconectado. Te ha desconectado un rato después de... A ver si te he quedado lagueado. Se ha grabado esto. Se ha quedado grabada la gente. No, se ha grabado tu se han grabado todos en la posición en la que estaban. Disco in the last lap. Oh my god. No podías mandarlo y te lo compensarían, tío. Yo creo que sí, ¿no? Ya que decía que tuve un disco, pues digo, mira, me va a hacer. Oh, vaya, está. Está chulo y pirulo. Hombre. pues no sé si computará. Hombre, yo creo que. No vas escribiendo tu repetición de que has terminado, de que no has perdido nada por medio. Nah, pero va todo automático, ya sabes. Pero bueno, después se puede meter mano ahí, ¿no? Ya, bueno. Como ya, chaval. Todo drifteado. Una vez que sabía que estaba disco, me drifteé todo, por lo menos. Una mierdecilla, pero bueno. Well, this was the end of my race. Ah, y un 360 final, por supuesto. Hombre, no. Okay, guys. So, this has been everything. A disco in the last lap. Oh my god. This track is laggy. 8 discos for the people.
Shaggy Disco from the TeamSpeak, at the same time like me, Disco on the server. Something strange happens here. Okay, thanks for coming. See you guys on Thursday. Don't remember what's on Thursday. ¿Qué hay el jueves? El jueves te digo. For fun. Leí la ETCS12. ¿Han puesto aquí? No han puesto nada todavía. Bueno, pues nada, ¿quién ha ganado? Ah, bueno, ¿quién, claro? ¿Quién ha ganado, digo? Creo que, el 5 de noviembre, ¿no? Sí, el Preluc con los DCGT. ¿Eh? Mix. Ah, vale, los GTC Mix. Ok, guys, so see you on Thursday with the GTC Mix in Preluc. Thanks for coming. Congratulations, Finn. Subscribe, bitches. Easy to win. Long for high climb. Ahem.